Hey guys, good evening. Welcome to the class and thank you very much for joining. And thank you for being on time. So we're going to start with your attendance. Thank you very much for being here. I was just taking a look at some of the messages, right, that we have. Well, from here, creo que de acá solo era un problema que tenían con el link, parece. Okay. Creo que del otro grupo estaban preguntando sobre una pregunta específica. Okay, guys. So let me begin with your attendance. Alba Colombina Saavedra, España. Present. Thank you very much. Let me see. Albert Franklin Rafael. Present. Thank you. Albert Franklin Segura, perdón. ¿De dónde saqué lo de otro? Andrea Berenice Renderos Cruz. Andrea Berenice. Not here. Andrea. Oh, thank you. Andrea Magdalena Marroquín Garay. Ángela Mariela Patriz Bonilla. Angie Abigail Aguilar Díaz. And Grisel Marroquín Flores. Present. Thank you. Brenda María Meléndez. Carlos Ernesto Abelar Portales. Present. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you. Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Present. Thank you. Dagna Lizeth Rocha Carvajal. Present. Thank you. Daniela Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you. Edgar David Arita Flores. Edgar David. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you. Eric Javier Martínez Beltrán. Present. Thank you. Ever Samuel Acosta Amaya. Ever Samuel. Fátima Guadalupe Soto Hernández. Fátima, por favor, solo si pueden silenciar los micrófonos porque se escucha y interrumpe la lista. Ever Samuel Acosta Amaya. Fátima Guadalupe Soto Hernández. Fátima Pérez Cristales. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Félix Rodolfo Moncada Rocha. Flor María García Bonilla. Present. Thank you. Helen Esther López Alfaro. Present. Thank you. Helen Gladys Grijalva Martínez. Present. Profe, hazla rapidita. Fíjese que está lloviendo y ayer que llovió me sacó cuando estaba pasando lista al final. Entonces, si se va la luz y el internet, me toma en cuenta. Oiga, ¿por qué? Se me salió de repente. No es que se le tome en cuenta. Lo que va a suceder es que ahorita que yo pase la lista, yo le pongo acá OK. Y luego administración tiene guardado sus minutos de conexión. O sea, a ellos le va a quedar grabado cuántos minutos usted estuvo conectada durante la clase. Correcto, sí, porque ahorita está comenzando a llover fuerte. Entonces, si se va la luz y el internet, ahí me va a disculpar, ¿verdad? Sí, no se preocupe. Gracias. No hay problema. Bueno, ¿dónde me quedé? Iván Javier Pineda Aguirre. Present. Thank you. Y Yvette Lizeth Figueroa de Calles. Yvonne Patricia Ramírez Hernández. Present. Thank you. Jairo Alexander Rosales Hernández. Present. Thank you. Jenny Marisol Pérez Sánchez. Present. Thank you. Okay, guys. So thank you very much for being here, and let me open up here the presentation so I can share it with you. Antes de pasar directamente a la presentación, solo recordarles que sus cámaras deben estar activas, ¿verdad? También sus nombres. Recuerden que así como usted ha escrito el nombre en Zoom, así es como queda grabado el registro suyo con sus minutos de conexión. Bueno, en ese caso también, recordarles pues que como ustedes ya
sabrán, me imagino, ya se les empezó a enviar lo que es la información, bueno, la lista o listado de requisitos, ¿verdad? Para que pueda reservarse su cupo para el siguiente módulo. Solo nada más recalcar, ¿verdad? Que debe ser para la fecha que ellos lo solicitan. De lo contrario, pues, si hace falta algo o si la información no se envía el día que se solicita, lamentablemente, pues, queda fuera del proceso. ¿Y qué sucede? Que lo que ellos están haciendo prácticamente es que les piden la información con tiempo para poder revisar que todo esté bien, pero eso no significa que ya quedan registrados para el próximo módulo. Al usted enviar la información, lo que va a suceder es que se va a reservar su cupo, pero todo dependerá de la cantidad de minutos de conexión que usted tiene, que debe de llegar al 80% de minutos de conexión, y número dos, de la plataforma. Si usted alcanza el 80% en la plataforma, el 80% de minutos conectados de las clases y envió la documentación, entonces ahí sí, procede para el siguiente módulo, que sería el módulo 2, ¿verdad? Pero si uno de esos requisitos no se cumple, lamentablemente, pues, no se puede continuar. Así que, make sure, ¿verdad? Asegúrese, make sure that you're getting to the 80% in the platform, ¿verdad? Que en la plataforma o ya haya terminado, ¿verdad? O ya esté a punto de terminar. Esta es la semana en la que usted debe terminar la mayor cantidad de ejercicios, ¿ok? Así que let me go ahead and share the screen. Just give me one second. Pero antes también, mientras comparto pantalla, ¿hay alguna pregunta específica de la plataforma o algo en lo que hayan tenido dificultad? Yo, teacher. ¿Quién dijo yo? Espérame. Voy. Just let me check something. Aquí los participantes. Aquí está. Dígame, Daniela. Yo tengo dificultad con el ejercicio 5.10. 5.10. Ok, vamos entonces a buscar el ejercicio 5.10. Y luego vi otra mano levantada, era la mano de Albert Franklin. Dígame, Albert. Está por acá. Albert. Sí, bueno, mi duda es sobre la sección 4.14, el problema número 1. 4.14, ok. Perfecto, entonces tenemos 5.10 y 4.14. Ok, very good. Let me stop sharing here. And I'll start sharing the platform. Okay, guys, so I'm going to share the screen with you. Right now we are in, estamos más cerca del 4, creo yo, o el 5, ¿no? 4. Previous. 4.14. Creo que vamos para la sección 4, 4.14. Ahorita está cargando. Ok. Ese es el 16, 15, acá. 5.14. Dígame, ¿cuál es la pregunta que usted tiene con el 4.14? Es sobre la primera que pregunta si Bruce está usando una camisa de color, una chaqueta de color verde claro. Ah, ok. Ok, sí, creo que ya sé cuál es. Ok, y me dijo Daniela, su pregunta era en el 5.10. Sí. Acá, va. Ok, entonces este es el que tenía más cerca, perdón, pensé que era el de Albert. Dígame, en este caso, ¿cuál es la pregunta que usted tiene? En la número 3, la verdad no encuentro la respuesta. Número 3. Acá. Who's having breakfast, right? Ok, very good. Vamos a revisar primero, Dani, las personas, ¿verdad? Y la hora, ¿ok? So, here we have, well, let me take the pointer. Okay. First, we have Victoria, right? And where she is, okay, in Los Angeles, it is 4 a.m., right?
Then we have Marcos. Marcos is in Mexico City and it is 6 a.m. Then Sue and Tom, they are in New York City and it's 7 a.m. And then Celia is in Brasilia and right now over there it's 9 a.m. Then we have James and Anne, they are in London and it is 12 noon. And then we have Andrei, he's in Moscow and it's 3 p.m. in Moscow right now. Ahora bien, la pregunta en la número 3 dice, who's having breakfast? De acuerdo a la hora, ¿quién está desayunando? Sue y Tom. Entonces, ¿acá qué vamos a escribir? Sue y Tom. Vamos a probar con Sue and Tom. Oops. Sue and Tom. Y veamos qué nos dice la... Ah, pero es que tenemos que hacer todo, si no, no nos lo dejan. Luego acá en la número 1 dice, who's sleeping now? Victoria is sleeping now. What's Marcos wearing? Where is Marcos? Marcos, ok. What is he wearing? Sería opción A. Bueno, primera, segunda o tercera. First, second or third. He's wearing pajamas. He wearing pajamas. And he's wearing pajamas. He's wearing pajamas. Bien, ok. Then in number 4 it says, what's Celia doing? She's wearing a suit, she's wearing a dress, and she's wearing jeans. Look. She's wearing a suit, Okay, a suit. She's wearing a suit, very good. And then in number 5 it says, why are James and Anne having lunch? Dice, James and Anne have lunch because it's noon. James and Anne having lunch because it's noon, and James and Anne are having lunch because it's noon. So if I go here, these are James and Anne, okay? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? First, second, or third? Three. Okay, third. In this case, James and Anne are having lunch because it's noon, okay? Acá teníamos el verbo to be, pero el verbo no estaba en ing. Aquí el verbo sí estaba en ing, pero no teníamos el verbo to be. Y en la última sí, tenemos verb be y tenemos el verb plus ing. Okay? Then in number 6, where is Andre working? He is working in Spain, he is working in Moscow, and he is working in London. So what is the correct option? Where is Andre working? Dani? He's working in Moscow. Working, right? He's working in Moscow. Very good. So that will be here. Vamos a ver si nos toma todas las respuestas. Si no, lo vamos a corregir. Y acá solo no nos toma Sue and Tom. Veamos, Sue and Tom are having breakfast. Vamos a ver si la toma así. Teacher. Dígame. El punto nada más creo que es en esa, porque a mí también me costó y le puse el punto después de su entro y me lo aceptó. No, pero sí nos lo aceptó. Yo le dijiste, su entro are having breakfast. Y sí me lo tomó. Y sí, el punto puede hacer una gran diferencia entre que se lo tome como correcto o incorrecto. Muy bien, thank you, Iván. Así que si usted ve, Dani, es su entro, como le dice su compañera Iván, solo agrega el punto o Sue and Tom are having breakfast. Y el punto al final. Sí, eso era lo único que no le había agregado el punto. Por eso no me la tomaba como correcta. Muy probablemente. Ok, so contestamos su pregunta. Sí, gracias. Bueno, excelente. Vaya, vamos con Franklin, Albert. Franklin, él me dijo 4.14. It's loading, guys. Okay, 4.14. ¿Cuál es la pregunta que usted tiene en 4.14, Albert? Es en la 1. Number 1. Sí. Muy bien. Dice, Bruce is wearing...
Bruce is wearing a light green jacket. ¿Qué piensa usted? What do you think? Is it true or false? It's false. Well, actually, it's true. Right? Yes, he is. That's the reason why you are not getting the the green. The point. Mm-hmm. So yes, it is. Or yes, he is in this case, right? No parece, pero aparentemente sí es el color light green. Yo lo veo más como café, pero sí, cualquiera se habría confundido porque el color no está así como el que hay en específico. Pero sí, esa es la respuesta entonces, Albert. Sí, aparte de eso, ajá. Yo tengo escrita así también, pero no me la toma como buena. Tiene que ser con mayúscula y con punto al final. Mayúscula, coma, punto al final. Recuerde que está iniciando una oración y si no la tiene en mayúscula, no se la va a tomar. Entonces yo ya estoy por el punto. Bueno, gracias. Bueno. ¿Alguien más que tenga una pregunta, chicos? ¿Someone else? No? Okay, very good. So let's move on then in the platform. So, dígame, Daniela. No, solo quité la manita. Ah, okay, no problem. Vamos a ver. Let me stop sharing there and I'm going to start sharing my presentation. That's gonna be this one. Give me 1 second, guys. Okay, so well, this is going to be your session number 11, right? Quiere decir que después de esta sesión solo faltan 5 sesiones más y estamos terminando el módulo 1. Okay, so I wish you the best, ¿verdad? Al final, pues de verdad espero que todos logremos la meta, ¿verdad? Luego tenemos ahí que, if it is session 11, today is April the 20th, and we're still working in the topics from section number 4. Now, in section number 4, yesterday we started talking a little bit about possessive adjectives and possessive pronouns, okay? And we were saying that those are two different things. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Y que en ese caso los possessive adjectives funcionan de una forma y los possessive pronouns funcionan de otra. ¿Cuándo es que yo voy a utilizar possessive adjectives? Vamos a ver quién se recuerda. ¿Cuándo lo voy a utilizar y con quién se acompañan ellos? De un nombre. Ok, very good. A noun, it is correct, right? Whenever I want to use, I mean, whenever I have a possessive adjective, it has to go along with a noun, okay? Y vamos a ver quién se recuerda qué es un noun. ¿Qué es un noun? ¿Qué es un noun? I gave you a definition yesterday, but if you can provide that to me, that's gonna be wonderful. ¿Qué es un noun? ¿Qué es un nombre? Vamos a ver. Es todo aquello que designa una persona o objeto. Ok, very good. Thank you very much, Carmen. Y vamos a ver quién se recuerda la definición que yo les di ayer en inglés. ¿Quién la anotó? Dice. Dice. Other than a pronoun used to identify any of people, place, or thing, common noun, or to name a particular one of these. Okay, thank you very much. That is correct. That is the definition that I gave you yesterday. Thank you, Yvonne. I think it was Yvonne. Creo que era Yvonne, ¿verdad? Is that you? Yes, Yvonne. Yes. Okay, thank you very much. Okay, so welcome. That is a noun, right? It's a word other than a pronoun, ¿verdad? Used to identify any of class of people, places, things, que de ahí vienen los common nouns, ¿verdad? Todos los nombres comunes
como mesa, table, ¿verdad? Chair, house, teacher, water, todos esos son common nouns. Or to name a particular one of these, que es un proper noun. El Salvador, Marcela, right? Aguachapán, etc., right? So those are some names that belong to that specific place, people or things. Entonces, en el pasado, pues se nos enseñaba así, ¿verdad? Que es un nombre o sustantivo, ¿ah? Como nos acaba de decir su compañera, ¿verdad? Es toda aquella palabra que nos ayuda a designar, ¿verdad? O que designa a una persona, ¿verdad? Cosa, animal, etcétera. Pueden ser nombres concretos, nombres abstractos, pueden ser cualquier tipo de noun, ¿verdad? Entonces, that's important to know. Eso es importantísimo saber para poder aplicarlos correctamente. Y luego tenemos un pronoun. Vamos a ver, ¿cómo definirían ustedes un pronoun? ¿Cómo definirían ustedes un pronombre? Un pronombre. Todo lo que sustituye el nombre. Correct, right? It's a word that is used instead of a noun, right? And I'm going to share with you the definition that I have here, okay? Ahí en el chat. So I have this information, ¿verdad? Ahí la tienen, dice, a pronoun is a word that is used instead of a noun, en vez de, instead of, así como se los acaba de decir su compañera, ¿verdad? It's used instead of a noun or noun phrase. Pronouns refer to either a noun that has been already mentioned or to a noun that doesn't need to be named. Y eso es importante. Lo que dice ahí es que algunas veces pueden referirse a algo que ya ha sido mencionado y que no necesito repetir, y ya vamos a ver por qué. And two, y dos, un nombre que no necesita, ¿verdad? That does not need to be named specifically. No necesita, ¿verdad? No necesita porque ya se sobreentiende, ¿verdad? Entre los dos hablantes de lo que se está discutiendo. Y the main possessive pronouns are mine, yours, his, hers, its, ours, and theirs, que fueron los que vimos ayer. Ok, entonces si yo ya sé que un pronombre va desde el nombre, ¿verdad? Quiere decir que estos possessive pronouns pueden ir, ¿verdad?, solitos. No necesitan, pues, ir acompañados de algo porque o ya he mencionado yo a lo que se refería o no necesito mencionarlo. Y luego tenemos la tercera opción, que son los possessives. Now, con possessives, que es este de acá, ¿verdad? Ups, espérenme. Possessives es distinto, ¿ok? Es así y así. Cuando yo uso possessives es porque yo primero voy a mencionar a la persona o el dueño, ¿verdad? O el poseedor de esa prenda, ¿verdad? En este caso, pues, tengo la primera que es Pat's Blouse. Pat's Blouse. Entonces, Pat al yo escribir el apóstrofe S, estoy hablando de que ese objeto, en este caso, esa blusa le pertenece a Pat. Es de ella, right? Or Julie's jeans. Julie's jeans, right? Quiere decir que esos jeans le pertenecen a Julie. Or Rex's t-shirt. Rex's t-shirt, right? Entonces, si usted se fija, todo lo que tiene que hacer cuando usted quiere expresar possession, con possessives es primero agregar el nombre, el apóstrofe es, y luego la persona. Es como que yo pongo el poseedor o el dueño y lo que la persona posee o el objeto. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir, un ejemplo, this is my sister's bag. Okay, or my sister purse. Es la cartera de mi hermana, right? These are my daughter's
These are my daughter's shoes. O sea, son de ella, no son míos, ¿verdad? This house is, is Maria's, ¿verdad? O solo lo hago, it's Mary's, pongámoslo, ¿vale? Ok. This house is Mary's, es de Mary, ¿ok? Entonces, pues ahí depende, ¿verdad?, del nombre. Y en este caso, pues si es plural, hay que tener cuidado. Porque, por ejemplo, si yo digo, this is my parents' house. Esta es la casa de mis papás. Como la palabra parents está en plural, todo lo que tengo que hacer yo es nada más agregar el apóstrofe. ¿Por qué no agrega la S, teacher? Porque no podría mencionarla. No podría pronunciar el sonido, entonces por eso la elimino. Cuando son plurales, ¿verdad? Si es un plural y pues termina en S, no necesito agregar apóstrofe S. Solo agregando la letra, solo agregando el apóstrofe, entonces yo ya estoy expresando que estoy hablando de la posesión de ese objeto, ¿ok? Y pues en este caso, cuando son plurales, si es plural terminado en S, entonces solo el apóstrofe. Pero si es, por ejemplo, un nombre que termina en S, entonces pues ahí es distinto. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, this is Luis's car. Teacher, pero ahí, ¿por qué si pone la apostrofía si la palabra termina en S? Porque no es un plural, solamente es el nombre de él que se llama Luis, Luis's car. Pero si es un plural terminado en S, entonces sí, solo el apóstrofe. Si es cualquier otra palabra que no es plural, terminada en S, entonces apostrofías. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿No questions? ¿Sure? Ok, very good. Muy bien, chicos. Bueno, entonces solamente quizás eso es lo más importante que debemos recordar, ¿verdad? Ya cuando nosotros estamos usando ya sea possessive adjectives o possessive pronouns, yo sé de que cuando yo leo la oración, ¿verdad? Si hay un nombre ahí, quiere decir que necesita un possessive adjective. Pero si no hay nada más, y ya se menciona el objeto, entonces ahí lo que necesito es un possessive pronoun, ¿ok? Así que prácticamente eso es lo que hemos estado como tratando de aplicar. Y pues aquí vemos, ¿verdad? La diferencia, el contraste entre ellos dos son bien parecidos. Son parecidos. Estos, pues en este caso, son subject pronouns. Oops, pronouns. Ok. Estos son subject pronouns, ¿verdad? Hay que llamar las cosas por su nombre. Y estos chicos acá, pues se llaman subject pronouns. Y luego tenemos los possessive adjectives y possessive pronouns. Now, acá, si usted se fija, el mine is different, ¿verdad? I have my y aquí tengo m-i-n-e, mine. Luego tengo your, sin la letra S, para adjetivo. Y para el pronombre sí tengo S, yours. Luego tengo his, ¿verdad? Y his, que son iguales, ¿verdad? Y si no, no cambian. And then I have her and hers, right? Hers with the letter S. And then it's. And it's, sí, continúan siendo iguales. Luego tengo our and ours, aquí sí cambia, letter S. There and theirs, the letter S. ¿Ok? Entonces, este creo que se los compartí en el chat. Así que that's going to be the main difference. Y hay que llamarlos por su nombre, ¿verdad? Los primeros son subject pronouns, los segundos son adjectives y los terceros son pronouns. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Question? No. Okay. Very good. Let me close here. Ahora, pues, vamos a avanzar un poquito. En el video, ¿verdad? El instructor les presenta como unos ejemplos que son los que tenemos acá. These are his socks, it says. The object is socks, ¿verdad? This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car.
So these socks are his, this umbrella is mine, and this car is hers. Cuando yo, mire, aquí en la parte de arriba puede ver la diferencia, ¿verdad? Cuando yo uso el sub, el possessive adjective siempre va a la par del nombre. Pero cuando yo uso los possessive pronouns, ya el nombre ya ha sido mencionado. These socks are his. Son de él. This umbrella is mine. Es mía. ¿El qué? Lo que acabas de decir. ¿Y qué es lo que acabas de decir? This umbrella. This car is hers. Right? ¿El qué? El carro, el vehículo es de ella. ¿Ok? Entonces, be careful. Right? Si pues no necesitamos usar un possessive adjective, entonces no lo vamos a usar. Solo déjeme limpiar acá. Vamos a ver. I need some volunteers to help me with the sentences, please. I have number one. Number one, it says, is this Jennifer's hat? ¿Verdad? Let me see if we have a volunteer who wants to participate. No volunteers today? Este ejercicio lo tienen en el manual, chicos. Remember to check it. Check the manual, ¿verdad? Porque ahí está. Ok, entonces voy a escoger yo de acuerdo al listado que tengo acá. Veamos Carlos Ernesto Abelard. Hi, Carlos. Vamos a ver, ayúdeme con la primera, por favor. Ok, sí. If the Jennifer hat? No, it's not. It's not hers, it's mine. Okay, deletre mine, por favor. M-I-N-E. Very good, right? That's M-I-N-E, mine, right? ¿Por qué? Porque yo ya estoy hablando de, ya no voy a mencionar el objeto. ¿Cuál era el objeto? ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué es mío? The hat. The hat. Muy bien. Entonces, por eso viene acá un pronombre al rescate para ya no seguir mencionando this hat is mine or is my hat, right? Entonces, ya no lo necesito. It's mine, ¿verdad? Thank you very much. Cristela, ayúdeme con la número dos, por favor. Gracias, Carlos. You're welcome. Are these your gloves? No, they are not mine gloves. Let's ask Sally. Maybe they're hers gloves. Okay, thank you very much. Veamos. En este caso, la primera, Cristela, ¿cómo lo deletrearía? With S or without S? ¿Con S o sin S acá? Sin S. Okay, acá no, they're not. Sería M-Y or M-I-N-E? M-I-N-E. This one? Okay. Y acá, bueno, la primera sí, ¿verdad? Estoy de acuerdo, it's your. La segunda, pues, es mine. Porque va acompañando a gloves. Este es un nombre. Entonces, si va a la par del nombre del que me estoy refiriendo, no puede ser un pronombre, ¿verdad? What about the last one? Y la última, ¿cómo le queda? Dije hers, pero... Chicos, ¿me ven? Can you no, see? Teacher. I don't know what happens. Algo acá, algún cable o algo. I don't know what happens. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ahí está. I don't know what happened. De la nada solo vi que se puso el logo ahí. Ok, very good. Entonces me decía, perdón, disculpe, Cristela. ¿Era her or hers? ¿Con o sin S? Sin S. Ok, en este caso, pues es correcto porque aquí está gloves. En las tres se dio el caso que estaba next to the noun. Estaba a la par del nombre, ¿verdad? Entonces, repito, los possessive adjectives van a la par del nombre, los possessive pronouns no necesariamente, ellos pueden ir solitos, porque ya se mencionó a lo que se refieren. Vamos a ver, another volunteer, otro voluntario.
another volunteer? Just raise your hand if you want to participate. No one? Okay, entonces, ah, bueno, Dagna, vamos a ver Dagna. Ayúdeme con la A, con la letra A. Who's the cheers are this? Are they Julius and Pat? Okay, thank you very much, Dagna. And that is correct, okay? It's whose, right? Whose t-shirts are these, right? Are they Julius and Pat's? Okay, very good. Excellent, thank you very much. And let me see in letter B. Pero chicos, perdón la pregunta, ¿y están los dos conectados o solo uno? ¿Conmigo, teacher? Es que, ajá, le pregunto porque, Es que puede conectar, no puede entrar a Zoom. Hemos luchado por entrar. Ayer no pudo. No pude también, me mandaron el enlace nuevamente. Y no pudo. No pudo, entonces, ni modo, para mientras. Y más que estamos buenos. Ahorita. Ajá. Pero si gusta, le pueden mandar un mensaje a la persona que le estaba ayudando. Es que, ¿sabe por qué le digo? Porque entonces sus minutos de conexión no van a quedar grabados. Entonces ellos tienen que respaldar eso, si no va a quedar como que usted no tuvo esas dos clases, porque si su usuario no queda registrado en la conferencia, entonces no quedan registrados los minutos. Pero, pues, por supuesto, si usted está ahí, no hay problema. Por eso, a lo mejor yo les aconsejo, tengan la cámara activa para que vean que los dos están ahí. Pero comuníquese nuevamente con la persona que le estaba atendiendo, porque ellos tienen que asegurarse que usted ingrese a la conferencia. A saber qué será. Pueda también que sea que no esté actualizada la aplicación en el teléfono o en la computadora, ¿verdad? O puede desinstalarla y volverla a instalar, porque a saber por qué no le está tomando el link, ¿verdad? No. Y por favor, cuando pueda, avísale para que ellos tomen eso en cuenta y le guarden o le hagan como un respaldo de sus minutos de conexión, ¿ok? Gracias. You're welcome. Vaya, veamos, in letter B, ¿quién me ayuda con la letra B? Letter B. No one. No, ok, vamos a ver, ¿qué tal? ¿Andrea Berenice está por acá? Andrea Berenice. Yes. Very good. Andrea, can you please help me with letter B? Letter B, okay. Mm-hmm. No, they're not. Their t-shirt, so are. They're sin S, sería. Ok, veamos la primera. Me dijo, no, they're not. ¿Sería con S o sin S? Sin. Sí. Sin. Sí. Okay. Sería sin. Porque aquí está el objeto. T-shirts, right? No, they're not. They're t-shirts. But these socks are, ¿con S o sin S? Con, correcto. Con. Porque ya mencioné calcetines, entonces ya no voy a seguir mencionando calcetines. But these socks are theirs. Estos calcetines son de ellos, right? ¿Y la última? Ok. And these shorts are yours from S. Ok, muy bien. And these shorts are yours, right? En este caso, yours, porque ya mencioné, el que mencioné, los shorts. No necesito volver a mencionarlos. Muy bien. Elizabeth, gracias, Andrea. Elizabeth, help me with number four, please. Number four. Hey, these are not ours sin S. Ours sin S, ok. You're right. Ours con S are over there. Excellent, thank you very much. Ese es un ejemplo en el que usted puede ver que a veces no necesariamente, ¿verdad? El, como por decirlo así,
el possessive pronoun, ¿verdad? Va exactamente a la par del nombre. O exactamente después de que se ha mencionado, sino que en este caso, si usted se fija, mencionan arriba la ropa, ¿verdad? Hey, these are not our clothes, right? No es nuestra ropa. Luego aparte dice, you're right. Ours are over there. La nuestra está ahí, right? Entonces ya no vuelvo a decir, you're right. Our clothes are over there. Soy bien repetitivo si ya dije our clothes already. O la otra persona ya lo mencionó. Entonces yo digo, ours are over there. La nuestra está ahí. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Questions? ¿O está clara la información? Ok, very good. I'm going to close here. Y pues luego, este es un recordatorio también de un ejercicio que está dentro de la plataforma, ¿verdad? En el que ustedes tienen que escuchar. You have to listen to these people describe their clothes and you have to number the pictures from 1 to 4, ok? Then, in 4.6, ¿verdad? Ya en el 4.6, we have the knowledge check, right? A knowledge check. And after that, we moved to talk a little bit about seasons or las estaciones del año, right? Seasons. And in the first one, it says it's spring in Brazil, right? It's spring in Brazil. And then we have it's summer in Korea, right? It's summer in Korea. And then we have it's fall in the US. It's fall in the US. And last, we have it's winter in Russia, right? It's winter in Russia. Now, in El Salvador, we only have 2 seasons, probably, ¿verdad? Solo 2 estaciones, que summer and winter, ¿verdad? Entonces, tenemos acá que en otros países, ellos sí tienen las 4 estaciones. Tienen spring, tienen summer, tienen fall, and they have winter there in their countries, too. Y pues ahí hay algunos adjetivos. Tenemos it's warm, it's very sunny. Prácticamente así como hemos estado últimamente hasta esta semana, ¿verdad? It's warm and very sunny. Luego tenemos it's raining, it's hot and humid, right? Como se está poniendo ahí. It's raining, hot and humid, okay? And then we have, I'm sorry, it's fall in the US, right? It's fall in the US. And last we have it's winter in Russia, right? It's winter in Russia. It's snowing, it's very cold, right? Entonces acá este adjetivo cool, it's cloudy and windy. Cool es el clima fresco. No decimos fresh weather, no. Decimos cool weather, ¿verdad? Eso es para referirnos a un clima así como más fresco, ¿verdad? Así como, no sé, un clima agradable. And then we move to a conversation, okay? In the conversation, and it's very cold, is the name, right? So we got Pat and Julie. Now in the conversation, from the conversation, we're going to get some examples and we can talk about them, okay? It says, oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie, she says, right, Pat. And can I have some volunteers, right, to read the conversation? Okay, mientras levantan las manitas, lo voy a leer una vez más. Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat, but my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie, she says. Okay, Elizabeth, ayúdeme con Pat y Cristela, ayúdeme con Julie, please. Y luego Dagna me ayuda con alguien más, no se preocupe, luego seguimos. Oh, no. What's the matter?
It's snowy and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Thank you very much and very kind, I'm sorry. Then I have Dagna y tengo a Alba, okay? Dagna, ayúdeme con Pat y Alba, ayúdeme con Julie, please. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat is not warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank you, Julie. Perfect. Excelente, thank you very much, guys. Cristela, ¿usted participó en la primera o aún no ha participado, perdón? Oh. Sí, en la primera había, participé. Ah, okay, thank you, okay? So that's a conversation that we can get from here. And then I'm going to take out some examples, right? Now, as you can see, this is an introduction to present continuous, right? Present continuous is going to be like the next step after the verb be, ¿verdad? Vamos a siempre seguir hablando del verb be, ¿verdad? Pero en esta ocasión, pues, ya no como verbo principal, sino como un ayudante que viene aquí al rescate de los otros verbos para expresar que están hablando de una acción que está sucediendo en el momento, ¿ok? Entonces, I have some examples. Vamos, Snowing. Okay. Tengo ahí, are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? Okay. Then I have, you're wearing your coat. You're wearing your clothes. Again. You're wearing your clothes. I mean, your coat, perdón, your coat. Luego tengo, I'm not wearing boots, right? I'm not wearing boots. Okay, very good. So these are the examples that I get from the conversation, okay? Now, si yo, if I pay close attention, si yo pongo atención acá, ¿verdad? Tengo una estructura. Si en este caso, pues yo estoy hablando de oraciones afirmativas, ¿verdad? Voy a tener un subject, voy a tener un, voy a tener un subject, voy a tener el verb be, ¿verdad? Voy a tener otro verbo, pero ¿cuál verbo, teacher? Este será el verbo principal, or main verb. Es un verbo principal, es un main verb. Y a este verbo yo le voy a agregar ing o ing, ¿ok? Y luego de eso, pues, tengo un complement. Y, pues, that's it, right? Complement. Esa es la fórmula que yo voy a utilizar para oraciones como you're wearing your coat and it's snowing, ¿verdad? It's, acá el verb be. Y verb plus ing. Algunos, como ustedes pueden ver, no tienen, ¿verdad? No tienen complemento, ¿verdad? Pero igual, siempre siguen la misma estructura. Y wearing your coat, right? Then, are you wearing your gloves, ¿verdad? En este caso, pues, ya esta oración ya no es una oración ni afirmativa ni negativa, sino que ya es una pregunta. Entonces acá, si esta es la fórmula
para las oraciones que son afirmativas, ¿verdad? Entonces vamos a sacar la que es para las oraciones negativas. En este caso, el único cambio que va a haber es este, que el verbo to be ya no va a ser afirmativo, sino que va a ser negativo. Y lo podemos colocar acá para ver exactamente cuál es la diferencia, ¿verdad? Ese sí tiene un complemento, ¿verdad? Que es foods. Y la última, ¿verdad? La última, como ustedes pueden ver, es una yes, no question, ¿verdad? Y sabemos que las yes, no questions buscan eso, buscan ya sea una respuesta, ya sea un sí o ya sea un no, ¿ok? Entonces, como yo sé que hay un switch, que hay un cambio, ¿verdad? Entonces, vengo acá y pues represento la fórmula. Tenemos, bueno, de hecho, let me see if I can add it here. Entonces, aquí hay un switch, ¿ve? Yo ya no llevo aquí el verb be, sino que lo llevo acá, ¿verdad? Lo llevo al principio, verb be, y pues este subject continúa siempre luego con su main verb, ¿ok? Entonces tengo ahí are you, que es el subject, verb plus ing, and complement. Are you wearing your gloves, right? Are you wearing your gloves? Entonces, that's important, right? To understand where they come from. Okay, ¿hay alguna pregunta, chicos, al respecto? Question? Bueno. Si no hay preguntas, voy a continuar. Aparte de eso, ¿qué vamos a ver mañana? Bueno, mañana es como la, por decirlo así, la última sesión. Mañana es miércoles, sí. Mañana es la última sesión de la semana 3. Quiere decir que el jueves comenzamos la semana 4. O sea, ya vamos ya para la última semana. Ya solo lunes, martes, miércoles de la próxima semana y estaríamos finalizando. Por esa razón, por ese motivo, es que usted esta semana debe finalizar la plataforma a más tardar el viernes para la reservación de cupos. Si usted tiene preguntas con algo que sale al final, no dude en traer las preguntas a la sesión porque aquí las vamos a contestar, no importa que no lo hayamos visto. Como les había mencionado antes, lo importante es que usted... que se conteste esa pregunta y que si alguien más la tiene o la pueda llegar a tener en ese momento, entonces ya la hemos contestado. O si hay alguien que aún no ha llegado ahí, ¿verdad? Y pues se recuerda la explicación que dimos, ya va a saber qué va a poder hacer en ese caso. Entonces, that's gonna be for this week. ¿Qué más hay que estudiar sobre present continuous? Bueno, una cosa bien importante que son los verbos con ing. No voy a venir yo y a cualquier verbo que tenga le voy a agregar ing. No, de hecho no puedo, sino que lo que yo tengo que hacer es revisar bien cuál es el verbo que yo voy a estar trabajando, ¿verdad? Y entonces proceder, ¿verdad? Porque... en este caso, pues, no solo vengo yo y solo porque quiero decir algo en presente continuo, solo agrego ing a todo. No, vamos a seguir ciertas reglas que también les van a servir más adelante. Esas son las que vamos a estudiar el día de mañana. ¿Qué otra cosa probablemente quisiera compartir con ustedes con respecto a present continuous? Bueno, que present continuous es igualito que español. ¿Ok? Tienen los mismos elementos. Por ejemplo, si yo estoy hablando acá en esta oración, you're wearing your coat, ¿verdad? La misma estructura es la que tenemos en español. Yo puedo decir, ella está, estudiando, y le doy el complemento para el examen. Ella está estudiando para el examen. She is studying for the exam, right? She is studying for the exam, okay?
Y si usted se fija, pues lo mismo que tenemos en español es lo que se aplica acá con inglés, ¿verdad? Igual, igual. Y si es negativa, teacher, lo mismo, ¿verdad? La misma fórmula. I'm not wearing your boots. En este caso, pues si esa oración la pasamos acá a negativo, sería ella no está estudiando para el examen. ¿Y qué está haciendo? Ah, está jugando, ¿verdad? Entonces, aquí vengo yo. Ella no está. Verbo to be en negativo. Verb be plus ing. En nuestro caso, pues en español es un verbo más un gerundio, ¿verdad? Y luego el complemento para el examen. ¿Ok? ¿Y qué tal de la pregunta, teacher? Es igual, es la misma estructura. ¿Ok? Are you wearing your gloves? O yo puedo decir, ¿estás tú estudiando para el examen? Para el examen. Ok. Entonces aquí vengo y yo pregunto, ¿estás tú estudiando para el examen? Are you studying for the exam? Entonces solo no olvidemos eso. Si de repente yo tengo una duda y digo, ¿y cómo es? Pues solo recuerde esto. Todo lo que usted necesita es ver un ejemplo. Y en el ejemplo, tener claro cuáles son cada una de las estructuras que yo voy a necesitar. Pero igual, no se preocupen que mañana pues estaré compartiendo más información sobre las reglas y más ejercicios que vamos a estar practicando. También además recordarles que entren a su clase, ¿verdad? Y que el día de mañana también voy a enviar ya información acerca de possessive pronouns y possessive adjectives o links para que ustedes puedan trabajar. Ok, entonces, ¿hay alguna pregunta? No questions. Okay. Thank you. Just give me a second. Okay. Very good. So let me stop sharing here. ¿Verdad? Quiero ver cuántas cámaras tenemos. We're 26 today. Sí, somos bastante. Voy a pasar ya la asistencia entonces para dar por finalizada la clase. Give me one second. Muy bien. Alba Colombina Salvador España. Present. Thank you. Albert Franklin Segura Ruiz. Present. Thank you. Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Thank you. Andrea Magdalena Marroquín Garay. Andrea Magdalena Marroquín Garay. ¿Estás por acá? No se escucha. No. Ángela Mariela Patriz Bonilla. Present. Thank you. Angie Abigail Aguilar Díaz. Present. Thank you. Ann Cristel Marroquín Flores. Present. Thank you. Brenda María Meléndez. Brenda María. Carlos Ernesto Abelar Portales. Present. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you. Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Present. Thank you. Denise Lisette Rocha Carvajal. Present. Thank you. Daniela Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you. Edgar David Arita Flores. Present. Thank you. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you. Javier Enrique Martínez Beltrán. Present. Thank you. Ever Samuel Acosta Maya. No. Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you. Fátima Lizeth Pérez Cristales. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Present. Thank you. Félix Rodolfo Moncada Rocha.
Present. Thank you, Flor María García Bonilla. Helen Esther López Alfaro. Present. Let me see, Helen Gladys Grijalva Martínez. Present. Thank you. Iván Javier Pineda Aguirre. Present. Thank you. Iván Lisette, Ivette, perdón, Lisette Figueroa de Calles, Dios mío, estoy cruzando nombres. Ivette, sí, present. Thank you. Ivonne Patricia Ramírez Hernández. Present. Thank you, Jairo Alexander Rosario Hernández. Present. Y Jenny Marisol Pérez Sánchez. Present. Thank you very much. Well, guys, thank you very, very much for joining. Bueno, la mayoría pues estuvo acá. No olviden que si tienen preguntas acerca de la plataforma, pues anotan el número, lo traen el día de mañana y resolvemos, ¿ok? Así que thank you very much for joining and have a good night. Take care. Bye-bye. 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 Bye-bye.